Aquí comienzan las monterías Hornady, de la mano de Hunters Hispania. El día ha aparecido un poquito nebloso, pero parece ser que se va a levantar y que no va a haber problema para cazar. Acompañadme dentro, os voy a enseñar el ambiente que hay ahora mismo en la junta y sorteo y cómo tienen los ánimos los señores monteros. Venid conmigo. El ambiente montero no puede ser mejor. Esta mancha de 480 hectáreas promete. Se caza cada dos años, dando buenos resultados y de vez en cuando algún que otro buen trofeo. Buenos días, señores. ¿Qué tal? Buenos días. Don Luis, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ha llegado el día de la energía, velocidad y precisión. Monterías Hornady, con Hunters Hispania. Vamos a ver qué tal será. La primera. ¿Vale? Tenemos mucha fe. Mucha suerte. Mucha ilusión. Venga, ahora os veo. Venga. Primero, buenos días, vamos a cazar las fincas de esa, la Alcornocosa. La mancha es una mancha muy pequeña, son unas 550 hectáreas. Tiene una parte de siembra y otra parte de monte. Se pueden tirar penado, cochino y hay algunos puestos que pueden tirar alguna tierra. Hornady, que patrocina Montería Montería Hispania. Así que espero que... que pasemos un magnífico día y respeto, por favor, que es lo único que pido, respeto. Los puestos están marcados en la tablilla, así que nada, mucha suerte y muchísimas gracias. Vamos a sortear entre los puestos asistentes hoy munición para el resto de temporada de esta marca. Los más jóvenes se encargarán de repartir suerte a dos afortunados monteros que recibirán munición Hornady para toda la temporada. Acto seguido, las bolas decidirán al azar los 48 puestos que entran en sorteo. Bueno, don Luis, este es el puesto que me ha tocado. El puesto número 4 de la Armada de Don Ginés. ¿Dónde está? Cuéntame un poquito. El 4 de Don Ginés, la Armada de Don Ginés, es una armada que en principio los primeros puestos son de cierre. Sí. El 4 es un puesto que está situado justamente en lo que es la Solana, en el medio de... ¡Qué bonito! En el medio del monte, un puesto que tiene unos tiraderos testeros impresionantes y preciosos y que van a cumplir bastante bien las reglas. Última pregunta que te hago, Luis. ¿Esta mancha, este puesto número 4, cochinero o de res? Ahí va a estar de todo. ¿De todo? Cochino y venado. Cochino debe de estar bien. Ten en cuenta además, Luis, que hace dos años cuando se cazó, un amigo nuestro que conocemos abatió un cochino con 114 puntos. ¡Uy! Oh. Espectacular el marrano. Y se dio muy bien. Y hace dos años yo estuve en un puesto de cierre también por aquí y cobramos tres venados. O sea, la mancha cada dos años debe de estar buena, debe de cumplir, el día va a acompañar. Y bueno, que tengamos un buen día y que todo el mundo se divierta. El día es bueno porque estamos entre amigos ya. Sí, ya sí, lo veis, aquí estamos con José Barona, que es cordobés además, Armería Barona, un experto montero. Y sus impresiones a priori parece que son buenas. Vamos luego a verle a final de la montería a ver si se cumple lo que nos dice. Los puestos buenos a las 3 de la tarde, los vemos en la casa. Bueno, pues aquí estamos con uno de los ganadores de las monterías Hornady. Ha recibido munición para toda la temporada. La uso. ¿La usas ya? Sí, sí. Pues ya tienes munición para todo el año. 9,3 por 62. 9,3 por 62, la, perfecto. La que no tiene plomo. ¿Y por qué utilizas sin plomo? Porque la siguiente con plomo es de mucho grain, sí. Entonces para la montería con menos grain es suficiente y la caída, tú sabes que influye mucho. Perfecto. Pues ya lo veis, amigos, uno de los ganadores de las monterías Hornady de munición para toda la temporada de la mano de Hunters Hispania. Vamos a ver qué tal se le da a este Venga. Señor. Vámonos. Gracias. Vamos a montar con la regla de Guernica. Llevamos unos 20 perros, son todos cruzados. Prácticamente son casi todos urracos, entre urracos, blanco y horrendo. Y alguna mascotilla que otra, como es mi Antoñín, que me la regaló un buen amigo mío, para descanse. Y ya te digo, y deseando esperar sortar y tener un buen día. Mira, somos la Real Archambi, venimos de Higuera a Real. Y traemos perros de boca, perros de agarre y perros de empuje. A ver qué tal se nos da hoy el día. ¿Te ha tocado
un puesto buenísimo. Así nos toca la lotería, que vamos al Puerto de la Lagunilla, que es un puesto extraordinario. Mucha suerte. Suerte. Don Luis, que salga todo bien, ¿eh? Venga. Mucha suerte. Venga, venga, vámonos. Como si de una sábana se tratara, la bruma empieza a levantarse de la vega tras recibir los primeros rayos del sol serrano. Los todoterrenos se adentran en el cazadero. Bonita sierra de siembra y perdidos, cabezas de monte que dan refugio perfecto a reses y jabalíes. Estamos entrando ahora mismo en La Mancha, el 4 de San Ginés, que nos han dicho que va a tener un paso de reses importante, con lo cual ya nos veis la cara. Vamos felices hacia el puesto, no sabemos qué va a pasar, pero la expectativa es buena y eso es lo que nos da ilusión y nos hace confiar en ella. Pero yo creo que es mejor por detrás de la encina, ¿no? Pues sí, por detrás de la encina esa seca, para que esté tapado, que no lo vean los bichos. Que esté tapado este ahí, no puede ser ahí medio tapado. Acompañaremos a Luis al 4 de Don Ginés. También estaremos al sopié de esta armada con Lorenzo, en el puesto número 7. Vamos a utilizar una Superformance de calibre 300 en 180 grims, más que rotunda para los cochinos y las reses en montería. A ver si se nos da bien hoy. Lorenzo utiliza un semiautomático en calibre 300 con munición Hornady. Los primeros tiros rompen el silencio en el monte. A nuestro lado, nada se mueve. Hasta que un par de ciervas cruzan la siembra largas, lejos de nuestro alcance. Oh, my God.
La suelta de una reala a nuestras espaldas destapa la vida a nuestro alrededor. El ir y venir de las reses ha provocado un intenso primer lance. Un disparo de corrido a un venado que se hierra a primera vista. En el puesto número 4 todo sigue tranquilo. Demasiado tranquilo. El testero de enfrente parece ofrecer buenas oportunidades de tiro. Acaban de soltar los perros y el monte alrededor nuestro se ha empezado a mover, ha empezado a temblar. Nos han entrado por detrás unos venados. Un venado parecía muy bonito, pero solo hemos llegado a ver la punta de la palma y no ha roto en el puesto. Hemos oído un cochino también y no ha terminado de romper, pero la tensión la hemos tenido, seguro que la habéis visto. Vienen de frente, atento. Caído, tío, rodado. ¿Qué habrá? 150, 180 metros a pulso y el venado ha caído, ha rodado. Precioso. Estamos rodeados ahora mismo, estamos en el centro de la mancha, en el corazón. Las realas vienen al choque y eso está provocando que tengamos lances por todos lados. Impresionante, impresionante. Las cuatro realas están batiendo el monte con intensidad. Volvemos con Lorenzo, que ve correr las reses y algún jabalí en huida constante. Thank you.
Hola, señores. ¿Se ve suerte o no? Por ahora sí. Hemos matado un venadillo ahí arriba. ¿El guarro cómo se ha escapado para atrás? Adiós, se ha ido para atrás. Pues era grande, ¿eh? Por todo los arcos se ha escapado ahora, yo puta. Ha pasado por al lado de los perros y ni se ha enterado. Se ven 13, ¿eh? Mucha. Madre mía. Y mucha cierva que ha salido a la siembra. Pues ya han salido un montón. 10 o 12 han salido. Bareto y venado, bueno, venado también. Bareto me han entrado aquí, 3 venados, digo ya. Dos venados buenos, lo he visto ahí. He visto uno aquí, ha pasado por el cortadero aquí detrás de nosotros, corriendo. Espectacular, muy bonito. Muy bonito. Casi defensa propia este tiro al venado, el primero y el segundo. Venía por la vereda en la cual estábamos nosotros y lo hemos tenido que frenar. Jornada ha funcionado, lo ha parado, menos mal. Acaba de terminar ya la primera montería Hornady de la temporada, de esa de Alcornocosa, junto a Hunter Hispania. Ya lo habéis visto en el documental, ha sido una montería muy tensa, muy bonita. Hemos tenido la suerte de poder hacernos con dos venados y alguna cierva. Los cochinos no nos han dado la cara en el puesto, pero han estado alrededor nuestro durante toda la montería. Les oíamos con los perros liados, pero no han llegado a romper en nuestro puesto. Y
esto es todo. Aquí termina la montería. Han sido 5 horas, ya os digo, muy intensas. Hemos disfrutado muchísimo y hemos comprobado la versatilidad y la efectividad de las balas Hornady. Poco más que decir. Recoger nuestro puesto, recoger nuestras balas, descargar. Irnos ahora a marcar nuestras reses, que tenemos, las tenemos desperdigadas por todo nuestro radio de acción. Si me acompañáis, os voy enseñando. Venga. Amigos, este es el primer venado de los dos que hemos tirado. Lo tiramos a unos 150-160 metros. Tiro perfecto. Vamos a ver dónde está colocado el tiro, porque la verdad es que tanto Pepe como yo, el cámara, hemos alucinado cómo ha caído el venado. A ver. Cuello. Bien, este es el segundo de los venados que hemos podido tirar en la montería. Este es el venado que venía por la trocha que estaba delante nuestro. Lo hemos podido frenar a 4 metros, 5 metros de donde estábamos nosotros, comprobando el magnífico poder de parada de las balas Hornady. Sin ellas la verdad es que podíamos haber tenido un problema, porque el venado venía ciego hacia nosotros y le he tenido que frenar con una bala. Muy bonito, la verdad es que ha sido un lance muy bonito. Lo terminamos de marcar y nos vamos para la casa, la junta de carnes. Acompañadme y os sigo contando. Bueno, chavales, esto se acaba, ¿no? Esto sí. ¿Qué hemos hecho? Nada, un par de ciervas y un venado que se ha ido pinchado y lo encontramos. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien, hemos estado aquí entre amigos, hemos tomado nuestra copita y, en fin, la jornada ha sido buena, no podemos quedarnos. Por su parte, Lorenzo y Félix acuden a los tiros. Quieren salir de dudas con el lance al venado que tiraron primero. Félix tiene un oído muy fino y dice haber escuchado el impacto. ¿Has visto que sentió pegar el porretazo un bicho? No sé, míralo. ¿Qué te he dicho? Digo, ha sentido pegar un porretazo. Y es el bicho.